Buenas gente, aquí estamos en un capítulo más de Super Serie, capítulo 139, madre mía, y esto nos acaba, pero bueno, yo sigo manteniendo que al juego le queda nada menos para terminar. Eso sin contar, por supuesto, las misiones secundarias, que por esto hace tiempo que no hago, y que serán otros tantos capítulos, más luego el postjuego, que ahora hay la típica mazmorra y más misiones secundarias probablemente. Pero en sí, a lo que es la historia, yo dije en su momento que llegaríamos... En su momento hace ya unos cuantos capítulos realmente, pues iba a decir que lo dije hace poco. En realidad ya lo dije hace unos cuantos capítulos. Creo que llegaremos aproximadamente 10 capítulos arriba, 10 capítulos abajo. Fijaos el rango para error. 160 o así aproximadamente. Y de momento me estoy oliendo que voy a hacer dar y todo. Es maravilloso. Pero repito que además hay misiones secundarias a casco porro probablemente que ya digo, hace tiempo que no miro. Y que están todas ahí acumuladas, queriendo hacerse. También tenemos a un enemigo en Titania, que no se me olvida. Aunque probablemente luego cuando vuelva a Titania se me habrá olvidado. Mazmorra final. O sea que me estoy oliendo el capítulo 180 ya. Lo estoy saboreando, 180 capítulos. Yo lo dejo ahí. Pero, sea como sea, entre el capítulo anterior y este capítulo, he aprovechado para... Espérate. Para seguir teniendo la garganta hecha una mierda. Y así, espérate que aún me noto algo la garganta. Voy a estar todo el capítulo, ya sabes ahora. Normalmente me suele durar, lo de la garganta me suele durar un capítulo entero. Así que este capítulo va a tocar estar todo el rato con el carraspeo. Que es maravilloso y súper profesional. La cuestión es que digo, aproveché este capítulo anterior y este para hacer lo que hago muchas veces. Me venden algo nuevo en la tienda. Ahí lo tenéis. Me venden equipación nueva a la tienda, con lo cual hacer rondas de tres combates para desbloquearlo. Y he comprado al menos una cosa de cada. Incluso creo que de varias cosas tengo más de una. Ahora lo vamos a mirar porque ni me acuerdo. Porque hice 2 días. Y por supuesto, no sé ni qué juego estamos hablando. ¿Qué estamos hablando? ¿El Pac-Man? ¿Qué estamos haciendo? No lo sé. Tengo una memoria lamentable. Es lo que hay. Tesoro, melón y cosas. Muy bien. Vale, vamos a ver. Equipo, evidentemente tengo todo lo de Mithril ya de todo el mundo, aunque bueno, algunos que lo están subiendo, otros que no, pues están subiendo otras cosas, evidentemente. Luego creo que de prenda de Mithril tengo las 3, ¿vale? Aparte de jardín antiguo también tengo 3, que creo que lo daban aquí. O sea que las chicas van a tener un ratico bueno para subir las cosas, ya sabéis ahora, van a tener aquí prendas y cosas para subir para un ratejo. Y chaleco de Mithril solo he podido conseguir un par, pero también es verdad que tengo las vacaciones de verano. Para ti, jugaremos en la arena junto a ti, ¿vale? O sea, para ti, con lo que no tengo la raza 15, ¿sabes? Con la raza 15 no lo tengo, pero bueno, es más, de raza 13 creo que solo me queda las pendientes de esta, ¿puede ser? Creo que sí, que de raza 13 solo me quedan los pendientes de esta, todo lo demás ya es cosa de raza 15, que ya pues tengo unas cuantas, y aparte de eso, creo que ya hasta la 17 ya no esto, porque la 16 lo de Mithril que ya tengo todo comprado. Creo que Daníos incluso, creo que también, bueno, Daníos me falta en el 16. Me han dado solo el anillo de engranaje que es de raza 15. Pero ya digo, aparte de eso, más de botas como voy también. Raza 15 también la tengo desbloqueada en el caso de las chicas. Raza 16, por supuesto. Botas solo he podido conseguir 3 de Mithril. No me han querido vender más. ¿Qué le vamos a hacer? Y de chicos, no sé si tengo botas de raza 15 tampoco. No, tampoco tengo. La verdad es que los chicos voy un poco que no me dan cosas. Pero bueno, es lo que hay. A las mujeres hay que mimarlas. O en general a las personas hay que mimarlas. Pero este juego aparentemente a las mujeres un poco más. Porque es japonés. Y viva la igualdad, pero a la antigua, es decir, mujeres más. A ver, vamos a matar todo como si no. Como si acabara de empezar la zona. Y no me acuerdo ya cómo se peleaba. Quiero decir, yo me gusta más ir a por estos, creo. Si no recuerdo mal, así que vamos a pegar a este como si hubiera mañana. Aunque las hadas son más cansinas porque son magas. Pero, por supuesto, me interesa muchísimo más ir a por esto porque me caen ligeramente mejor. No te lo digo. Así que vamos a pegar el manotazo y a seguir jugando. Ya digo, y a ver qué tal, a ver qué me dejan hacer aquí en la isla esta. Esta con tierra, creo que era con esto. Sí, creo que era con esto. Creo que tira, hace un par de días que no juego y por supuesto me olvidé de todo. No sé, ya digo, creo que estoy jugando al Pac-Man o algo. Ya, yo, la memoria me da para lo que me da. Voy a pegar un guantazo bueno, ahí. Y las hadas, por supuesto, aguantando un huevo. Porque ya digo, yo no sé, por la defensa, por la vida. Creo que era más que nada por la defensa o algo. Pero no veas lo que aguantan para ser lo que son magos de mierda. Y es más, si me apura ya no que son magos, es que son hadas, no tiene más. Es lamentable, pero bueno.
Ah, estoy medio muerto, es que no puedo terminar el combo. Maravilloso, encima no le he dado. Guantazo para curarme. Venga, fijaos, tampoco que le quite poca vida, pero yo no sé, ya digo, no... No me preguntéis, no sé qué es, pero tardan más en caer de lo que deberían tardar. A lo mejor es que falla la mitad de los golpes. Puede ser una opción. Apostaría por ello, pero quién sabe. Ya digo, ya ver qué tal. Aparte de todo lo que tengo que desbloquear, madre mía, todo lo que tengo que, que subir. A ver cuánto porcentaje, digamos, de la isla me dejan hacer. Lo que está claro es que hay un jefe de código rojo ahí. Y está la estrella, que es donde quiera ahora, ahí. Al lado de lo del Geoárbol. A ver si me deja coger lo del Geoárbol antes de nada. Porque es muy probable que me salte la estrella antes. Pero me da igual, no me preocupa. Vosotros creo que era con esto, si no recuerdo mal, así que vamos a pegaros ligeramente. Ya digo, a ver cómo estoy hoy. Hoy la verdad es que no sé deciros cómo estoy. Para lo que se refiere a comentar y eso, no sabría deciros. De momento parece que estoy animado. Ya veremos cuando me salgan enemigos injustos, que me maten injustamente. Y me maten, por supuesto, también injustamente, por algún tipo de bug. Que contrarreste mi calidad jugando, que lo hay, porque claro, si no, no me matan nunca. Porque otra cosa no, pero bueno, calidad desbordo por todos lados o algo de eso. Pero bueno, no va a fallar. A ver, aquí hay un señor, que lo he visto yo, pero está junto a la señora. Vamos a ver si se... ¡No me la liéis! Pero no, ¿eh? A ver, ahora sí. ¿Qué decir? Ah, mira, este no lo habéis visto vosotros, pero no, este había que pegarle con esto, sí, creo que sí. La verdad, casi me iría mejor pegar a las hadas, más que nada porque son muchas y están juntas en otro momento. Ya no tengo mandanga, así aturdo o algo. Ahí la has dado, Velvet, así me gusta. Parece que está ahí atenta a lo que le digo, eso siempre está bien. El que no está atento soy yo, que me he olvidado de usar artes místicas, a ver si así soy, yo creo que estoy la mato. En todo lo que llevo de combate me voy a usar arte mística y eso no puede ser. Que son más rango, que ahora mismo sí que ya me empieza a hacer falta. Ahora sí, ¿vale? A ver si puedo... Ahora. Ya digo, ahora sí que ya empiezo... Joder, a ver, Ada, estáos quietas. Ya digo, el problema de las hadas también es que son muy cansinas lo que se refiere a movimiento. Entonces lo que estaba diciendo, rango ya me empieza a hacer falta porque ya empiezo a tener varias cosas acumuladas. De aquí hasta rango 16, tengo, o sea, hasta raza 16. Tengo mierda que subir por un... Oye, Ada, o sea, ¿qué decir? ¿Estás por mí o no estás por mí? Todo el rato yendo detrás de la gente. Te estoy pegando yo, defiéndete, hombre. Defiende como mujer. No. Defiéndete como mujer. Ay. Ay, la da. Guantazo. Pero ya digo, ahora sí que ya empiezo a tener un poquito de cosas por subir. También es verdad que como la equipación esta me la acaban de dar, la de rango 16... La de 13 prácticamente ya la tengo toda conseguida y la mayoría subida incluso. O sea que realmente ahora las siguientes zonas probablemente van a ser que no voy a avanzar mucho en equipación. Como mucho me desbloquean a la de raza 15. Ya me estoy oliendo, o sea, ya se ve cómo va el juego, ¿no? Evidentemente. Ya llevo bastante juego avanzado, o sea, prácticamente estoy al final básicamente. Ya me vuelo cómo va a ir, así que las siguientes zonas me seguirán desbloqueando raza 15. Y voy a ir sobrado de rango, porque lo que tiene, en el momento que suba todo el acumulado que tengo ahora, me va a quedar con muchas cosas de raza 15 que vayan dando y poco más. Hasta que me dé lo siguiente de raza 18, bla 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 bla. Y más, bla bla bla. Vamos a ver, tú, venganza, venganzota. Juego con las hadas, tío, en todos los putos combates. Yo creo que las hadas son los enemigos más cansinos que hay en esta zona. Y en todos los combates me ha salido. No vaya a ser que no salga en uno y este me lo cobren. Y por favor, un poquito de un aturdir o algo, o sea, un. ¿No? Y muy bien, quitarme a mi mandanga, por supuesto, maravilloso. Quitarme a mi... Venga, ya apurada, qué cansinas se me están dando las hadas. No te crees tú de creer. Es que, ya digo, entre la mitad de las veces que no les doy, fíjate. Y que ya digo, me da la sensación de que duran más porque sí. Fíjate, ahí no les doy. Yo creo que más que nada por eso, porque te fallan la mitad de los ataques porque es lo que tiene. No, es que son enanas. Son enanas. Les empujas a tomar por el culo. Fíjate, ahí no le he dado. Les empujas con una facilidad pasmosa y las apartas del combo. Entonces yo creo que por eso también duran más. Es la sensación que tengo. Si consigo... Ya digo, muy cansina. Muy cansina y han salido en todos los combates. Han salido.
Y yo también podía terminar con lo de la arte mística, que me lo he vuelto a comer. Y aquí, haciendo los combates random, aquellos para la equipación, descubrí esto, que no lo cogí para que lo vierais. Supáis a quejar las cosas. A ver, realmente me lo podía poner yo, porque me quiero mucho, pero es que probablemente los demás lo van a aprovechar ligeramente más. Te voy a poner a ti, va. Me ha pillado así torcido hoy, venga. Y serpiente, serpiente me gusta, ¿eh? Serpiente bien. Serpiente is good. Ven aquí. Y por supuesto, hadas. ¿Por qué no? Poner hadas. Pudiéndolas poner, ¿para qué no las vas a poner? Es que tontería también. Te lo vas a pensar. Vamos a pegar guantazo. Haremos una última de esto de combo. Después ya arte mística para matar alguna hada. Vamos a ver, aguantado para allá. Vaya, arte mística, encima de la buena, de puta madre. Pues ahora toma por el culo, creo que queda una nada más o ya. Sí, queda una nada más. ¿Qué habría estado haciendo mientras yo mataba a todos los demás bichos? Pregunto yo. Yo lo dejo ahí. Siempre voy a decir lo mismo. Si te rango mola. ¿Dónde fue el despato? Pues fue el despato a Mesta. Y a ver, que mire el mapa, pues iría por el jefe de código rojo, pero tengo prácticamente lo que voy diciendo aquí al lado. O sea, uy va. O no, o me dejaría llevar por la escena. ¡Hombre, un portal! Es un portal esto del diablo. A uno de los antiguos, hombre. Vaya. Pues anda que dura mucho, el chaval. Nos ha durado muchísimo. ¡Nando! Ahora, si le han dado él, una de dos, o el que ha disparado ha fallado, o es que el chaval este es importante, el número uno, para lo que tal. Y no mira, hostia, qué pata en la boca tiene esa. Es que decía la mierda un rato. Te voy a pegar una pata en la boca. Que te voy a desencajar la mandíbula, pero de una guanta. O una patada, cuidado. No. Que alguien le hace un pacto con esta. Con Eleanor, que le purifique o algo, cojones. Ya, con los sacrificios necesarios, me cago en tu padre. A ti te conozco yo. ¿Qué coño? A ti te conozco yo. Ya sabes, por razones evidentes que no quiero decir, pero se estira, evidentemente. Se estira todo. Aunque la última vez que te vi, que realmente sea en el futuro, estabas un poco más peor. Pero eres tú, esa cara la conozco, pero joder que sí la conozco, porque me jodiste un final de capítulo. Ya te aviso ahora, me jodiste un puto final de capítulo, o sea que... Yo no sé qué malo más cansino, ahora que me acuerdo. Era un Pokémon tipo pared. Creo que lo habían cambiado. Y estoy pasando de ti, de tu conversación, porque me has de todas las pasos. ¿Qué pasa? ¿Qué esa vida? ¿Qué es el puto amo? ¿Pero cuántos tíos estás a pegar? Bueno, te estás viniendo muy arriba tú. Ahí, esa vida, reviéntale. Y a ti, ya te digo, ya te calenté una vez, te calentaré una vez y te voy a volver a calentar. Ahora ya digo, ahora tienes mejor aspecto que antes, o que después, mejor dicho. Pero bien, eso sí, espero que sea menos cansino, porque ya digo, me cansino mucho. Ataques normales y ataques de agua. Ataques normales y ataques de agua. Hombre, yo creo que el combo este de agua, ¿a qué es resistente siquiera? A fuego-tierra. Fuego-tierra. Este es agua. O sea, agua-viento, guay. Agua-viento, guay. Este es agua-fuego, pero es dragón, con lo cual guay. Y este es agua. También podría poner aquí, en vez de este, pero la verdad es que me da igual cambiarlo. El otro contra dragón, por ejemplo. Pero me da igual cambiarlo porque es fuego-tierra. El dragón planado es fuego-tierra, por lo cual estaríamos en las mismas. No voy a engañar. Así el combo este lo dejo intacto. Pero total, si luego me hace falta seguir teniendo un combo de agua como este, pues me lo dejo. Pues vamos a ello, ¿por qué no? Vamos a pegarte por aquí desde el lateral, como que no quiere la cosa, cobardemente. Pero ya te digo, te odio mucho porque me jodiste final del capítulo y encima fuiste muy cansino.
eran esos enemigos que digo yo de Cestiria que me cansaban mucho porque eran enemigos Pokémon tipo pared. Es decir, que tú pegabas y puedes estar ahí un cuarto de hora pegándole. Y ahí seguías, ¿eh? No te creas tú que sí, me has hecho muchísimo daño. Y podías estar ahí media hora perfectamente pegándole, que el tío no se moría ni a tiros. O sea, qué maravilloso el combate, lo recomiendo muy fuerte. Toma, idiota. Es que es muy tonto, vosotros. ¿Me has dado brillico o no me has dado brillico? ¿Dónde está el brillico? Ahí atrás. A ver, que el brillico me gusta mucho. Me gustan mucho los brillicos. Soy como un cuervo, básicamente. A mí los brillicos me gustan muchísimo. Que eres muy tonto. Se te ve venir muy fuerte. Madre mía, la arte... Oh, por cierto, yo tengo que meterle la mía también. La arte mística. Me gustaría apurar a que le quedara media barra, pero no voy a hacerlo. Vale, lo que sí voy a apurar es a pegarle con la debilidad al menos. A ver, te estoy viendo. Cojones, ya está. ¡Mamé! Pues una arte mística que se va a comer muy fuerte, como me deje, que no me han dejado. Hombre, esa vida. ¿Qué ha pasado con el tuyo? Coño, está reventado. ¡No, mira! Me caes ahora más peor aún. Que sepas que eso que has hecho esa vida más ha hecho que me caigas menos peor aún. Tú haz algo, que es tu tío. Dígalo. Pon dos cojonazos. Míralo. Me estoy poniendo cachondo contigo, niño. Pedofilia, probablemente. Ahí la fui, un poquito más de energía. También te digo. Uy, qué rabia me da el pavo este, iluminando las cosas. ¿Este qué? ¿Sale? ¿Me cago en tu padre? Oye, muere. ¿Están tiro otra vez? Y si yo si las armas. Oye, el arma me la devuelves. El arma me la devuelves que era mía. Los brillicos no, no se juega con eso, ¿eh? Nada, pues ahora te investigo otra vez que te va a comer. Aparentemente. Nada, pues a pegarte aquí en todas las pinillas, que es donde duele. Y tienes cuatro patas, o sea, te puedo pegar en cuatro pinillas. Eres muy tonto. El brillo me lo devuelves. Venga. ¿Qué te parece ahí en todas las pinillas? ¡Que escuece, eh! ¡A que escuece, dragón de los cojones! Voy a recuperar un poco de mandanga. ¡Vas a pegar a tu padre! La verdad es que estás un poco más cutrón ahora que cuando te veo cuando te vi después, ¿eh? Y eso que después, estéticamente, estabas un poco más demacrado. Tanto lo digo, en Cestiria eres más por culero. Aquí sé que aún es un dragón joven. Y aún es bastante novato, debe ser, o algo. En Cestiria ha madurado, como dragón. Y es más cansino, es más pared. Lo máximo pared posible. Me voy a poner en lateral, que te estoy viendo las intenciones. Voy a hacer la carga esta de romperte la defensa o algo de eso. Aunque defenderte tampoco estás defendiendo una cosa loca, también te lo digo. Vamos a recargar otra vez. Vamos a seguirte pegando en el culamen y en las pinillas, sobre todo las pinillas que eso puede que no veas. El huesecito, la risa de las pinillas. Ese sitio donde no me has dado siquiera. No sé qué has pretendido ahí, pero bien. Bueno, la has dado a los demás, supongo, pero a mí. Ay, pega fuerte que le está dando a muchísima gente. La verdad es que los dragones... No sé qué quieres hacer, pero... Ah, vale, la... he hecho un esquive y tal, pero bien, ya estamos otra vez con las trampuzas. He hecho un esquive, no me quite los esquives. Supongo que le tenía que... No, hombre, dámelo, pégame 80 veces si ves qué tal. O estuneame, porque ¿por qué no me vas a estunear pudiendo hacerlo? A ver, ya empezamos con la... ¿Veis, no? Es llegar a la mitad de la barra y ya empieza el dragón a tontear. Oye, ¿en serio? Oye... Es que me ha hecho dos veces seguidas. Le intenté interrumpir la segunda vez, pero no he podido. O sea, dos veces seguidas ya me parece excesivo incluso para ti. A ver. Interrumpirle, venga, va. A saco, gente. No hay que dejarle moverse para nada. Que se ha despertado. Sé que lo habíamos pillado después de la siesta.
y estaba aún al helado. Ahora ya. Así podemos revivir y que nos deje de matar gente. Por supuesto, aturdido. Menos mal que está aturdido para que no quita almas, porque es que es 100% seguro. No estoy pegando aún con el manotazo porque quiero apurarlo al máximo posible. ¡No! ¡No! Te he pegado. Pues nada, le he pegado y le he interrumpido, pero parece que no. Parece que no, él tenía otros planes para eso. Vale, muy bien. Sigue matando gente, oye, en serio. ¿Vamos a tratar todo el combate así? Con cariño, ¿eh? O sea, con cariño. O sea, esto es cuando se vuelve cansino. Esto es lo que no me gusta de este juego. Y el Cestira menos aún. Porque el Cestira era más cansino aún. Era lo mismo, pero con invulnerabilidades. Y eso era lamentable, pero como poco. Ya estamos relincho. Aturdido porque sí. Y dile tú nada. Vamos a ver si podemos pegarle un poco, gente. Que él no se va a morir solo tampoco. Que eres muy tonto. Uy, va. Eso no me lo esperaba. No te voy a engañar. No. Es que me lo tengo que comer esto. Es que no me quedan más cojones. Sí, sí. Nada. Pues nada, a pegarte. Ah, tengo almas. Hay que meterle caña, va. Me da igual la vida, no me curéis. Atacar. Atacar, va. Que tengo mi técnica del combo infinito. O hasta que me canse, o hasta que me quede sin alma, básicamente. No hay muchas opciones tampoco. Por supuesto me voy a hacer esto, pero me voy a pasar por los huevos ligeramente. Si no te importa, dragón. Y mientras, a pegarte manotazos en el hocico por portarte mal. No tengo un periódico como con los perretes. Dale con el periódico en el hocico. Pero te lo hago con la mano así, con la mano limpia, plasca. Y que sepas que me habías caído mejor la primera mitad del combate que la segunda mitad. Y así no avanzamos, tanto digo, que si está toda la otra sin hacemos nada. Vamos terminando ya de uno o vamos terminando ya lo otro. Bueno, los típicos diálogos de enemigos cuando van sobrados de poder. Y dices, es que va sobrado de poder, normal que vaya tan sobrado. Es fácil desde arriba decir todas estas mierdas. Pues más que tú aparentemente. No, tú ya no eres mi hermano, déjate de mierda. Eres algo de él, pero poco. Oh. ¡Hala! ¡Oh, qué gustito me ha dado eso! Esa hostia en la boca. ¡Oh! Ha sido orgásmica. Pégale, síguele pegando más. Síguele un poquito más. ¡Hala, para el dragón! Puede estar en medio. ¡Hala, ahí! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Que se peguen entre ellos! Yo no firmaba para este final de combate, pero me ha parecido bien. Sí, sí. Te vas a convertir por los cojones. A este la malicia se la suda. Luffy, quítatela. Atado por culo. Si es que eres muy tonto. Que te lo he dicho ya varias veces que eres muy tonto. Me parece que no haces caso. Ay, siente el miedo. Ahora, pues un saco de patatas. Y el otro también, anda que. Rango 0,12. Maravilloso. Tan es verdad que no daba una mierda de rango. O sea, me han matado un poco si pienses porque sí, pero que así es que no me han. Fijaos, es que no me daban. O sea, no tiene más. Creencia desafiante, nueva técnica para subir. Me cago en la leche, dejad de darme técnicas. Bueno, en realidad me gusta que me den técnicas, ¿no? Pero así, dejadme la técnica que no voy a poder subir nunca. En un Tales es bastante complicado acabar de subir las técnicas a tope, ya sabéis ahora. A menos en una run. O sea, en un New Game Plus quizás las puedes terminar de subir, pero en una partida, en una solo,
Yo diría que es prácticamente imposible, no sé, que farmes como una perra, y no es el caso. Creencia desafiante, ahora míralo cuando pueda. Tempestad con espadas, correcto. Ala. Oye, el otro niño que ha pasado. Ah, no, claro, el dragón. Claro, ドラゴンの攻撃で一瞬だけ押し込まれたせいだよ。もうラスタカとプリメロのレイチェラクパドラゴンはほら。ドラゴンまたこ。分かっていればいい。二度は通じぬ奇策だ。まあ、もしか弁解コントドラゴンアタカルメ。精霊は聖種の霊族物だ。油断さえしなければ我々の理想は揺るがない。 ¿Qué guantá tenéis los dos? ¿Y este mazo? Aquí menos el del fondo, todos tenéis una guanta. Soy un señor. Empirios elementales. Y ese es Maxwell. Así que un respeto.確かに制御は難儀。パツンペソナジェヴァンゲリオンという方法。だが、かつて成長というばれた海賊戦闘力は我ら特等にも引けを取らん。クーマベルベットを捕らえよ。生きてさえいれば状態は問わん。 いや、まずは。まずあいつをライフセットを殺すんだ。お前、しゃくるな、ミヤが、ロドス。目の前で。お姉ちゃんを支えてるのはあいつだから。プロドスはしゃくるな、ミヤだ。本当だ。ゴーマのくせに変な埃が残ってる。そんな無意味なものは僕が食べてあげる。 Boca en el cuello. Es un vampiro también. No mira lo que coño me estás contando. Ahora te la. ¿De dónde vamos? Aquí, torra. Ahí mismo. Venga. Que, no, que estaba prácticamente al lado de donde nos han atacado, de donde la hemos liado. Pero bien, perfecto. No, no va a pasar nada. Nos hemos dejado el geoárbol y el código rojo y tal, pero bien. Me voy a levantar durmiente. Joder, le ha costado. Le ha caído un poquito de. Pues sí, seguramente. Pero por otra va a acabar como va a acabar. Sí, señal de mierda. ¿Cómo? 自分の心に従って戦います。たとえ間違っても後悔しないように。とことん面倒くさい性格ね。あなたに言われるのは心外です。アイゼン、ベンウィック達への繋ぎを頼む。アベル、コモスタティタニア、どうしたの。やはり。けし、けだアイフリー、やろさ。アイゼン。やれかれんたれロスイコ。まずは急速をすべきだ。かなりの連戦だったからな。じゃの。 El chico. Hemos salvado al otro, al dragón.
a Silva. O se refiere a la Fizer. Porque se acaba de despertar. Al principio ha estado como 10 segundos ahí de escena para él solo. La expedición ha regresado y hemos perdido la hemos consumido la brújula. A ver, madre mía, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, madre mía? ¿Qué voy a hacer yo ahora? Así, expedizado. Melón de chocolate, perfecto. Y luego, otra cosa. Artes, te mando a mí aquí cositas. Creencia desafiante, ataque normal, pero. O sea, de normal me refiero que no es. No es elemental, que es un ataque vacío o neutro, como pueda se llame. Pero que es oculto, eso es curioso, eso está bien. Y contra persona. ¡Oh, por Dios! Me he puesto ligeramente cachondo. Ataque contra persona que en el Cestiria juraría que no había. Es más, en el Cestiria había dos debilidades: personas y desconocido. Si no recuerdo mal. Pero creo que sí, personas y desconocido. Y son, eran dos tipos de enemigos a los que no les podía pegar por su debilidad de tipo, porque no había ataques contra personas y contra desconocido. Aquí por lo que veo, de contra desconocido no sé, pero contra personas ya tenemos uno. Me cago en la leche, me he puesto muy cachondo ahora mismo. Arte oculta decisiva que compensa su alto coste en BEA 52, un poco sí. Con un largo periodo de invencibilidad, pues está bien. Y la capacidad de levantar enemigos abatidos. También puede derribar a los enemigos, o sea, no entiendo. O sea, lo derriba o lo levanta, o las dos cosas. Que va jugando así, pues fue una ficha de dominó, no entiendo. Pero bueno, maravilloso, maravilloso. Y la historia muy bien. Lo que iba a decir, que no lo he dicho. Lo de la llama de plata me suena que Laila, en el Cestiria, comentaba algo de esto. Que servía para purificar el mal o algo así. Pero, si queréis verlo, spam. Ve la serie de Cestiria, cojones. Pero aún así ya digo, os dejo ahí un poco el spoiler. Llama de plata para purificar malicia. Y ya está. Y cada uno lo entienda como quiera. Vamos a ir a grabar. A todo esto que llevamos 32 minutos. Y no, llevamos, y no estamos más que haciendo el tonto. Que lo cual es bueno. Pero bueno, por cierto, ¿tengo que cobrar algún código rojo? ¿O me tienen que dar alguno? Has derrotado un código rojo, ¿verdad? Eres la de las personas que saben. Siempre con lo mismo. Por Dios, qué pesado, qué pesado. El viento está quedando últimamente. Pero siento que la adversidad se acerca. Ah, tengo que pediros otra cosa. A ver. Diálogo lujurioso. Este no es el que estaba en el Titania, míralo. Este que está en Titania, claro. ¿Cómo no va a ser este que está en Titania? Necesita el tridente, permite la capacidad de dañar hasta tres habilidades aleatorias al equipo. Esto lo quiero. Esto cuando vayamos, en cuanto me dejen ir a Titania, tengo que matar a este ser. Tiene 65 por eso, ¿eh? Aunque bueno, este tenía más nivel, o sea, realmente. Pues es que este tiene pinta de mago y no me gusta. Y Reina Sukubo, estaba buena, o sea, eso sí me gusta. Pero no, pero sí. Y me falta, por cierto, aún el número 14, que no me lo han dado aún. No entiendo por qué, pero me falta el número 14. No entiendo. Pero esto lo tengo que hacer cuando pueda. Ya veremos a ver. Ya digo, el siguiente capítulo, qué es lo que se puede y no se puede hacer. Pero ya digo, siguiente capítulo. Y Cestiria, sobre todo Cestiria. Adiós.